Señor, abre mis labios. Mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Viva la casa de Israel, eterna es su misericordia. Viva la casa de de mis adversarios. Mejor es refugio
fuerza del Señor es poderosa. Alabad al Señor por sus obras magníficas. Alabad al Señor en su templo, alabad nuestro justo firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas, alabando con arpas y citarás, alabando con tambores.
Dios vivante. Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis, no estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Y justicia en su presencia todos nuestros.
Glorifiquemos a Dios, cuya bondad es infinita, y elevemos a Él nuestra oración por medio de Jesucristo, que está siempre vivo para interceder en favor nuestro. Digámosle, enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor al prójimo, para que tu misericordia, a través de nosotros, llegue a todos los hombres. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Tú que en el arca salvaste a Noé de las aguas del diluvio, salva por el agua del bautismo a los catecúmenos. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Concédenos vivir no solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Haz que con tu ayuda venzamos toda disensión y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Invoquemos a Dios Padre con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que por tu palabra hecha carne has reconciliado contigo admirablemente al género humano, haz que el pueblo cristiano se apreste a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y con una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, Reina de los cielos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
queridos amigos, muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde la Basílica de Guadalupe. Les saludamos con muchísimo gusto. Yo soy Julieta Lujambio, les doy la más cordial bienvenida a este recinto y en esta transmisión que tiene el permiso de la Secretaría de Gobernación y que nos trae a los pies de Santa María de Guadalupe a tanta y tanta gente para asistir a la... de Gran Bretaña. El Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin ha enviado un mensaje desde el Vaticano en nombre de... Oh,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Saludo también a través de la televisión a todos nuestros hermanos, ancianos, enfermos, que desde sus lugares nos acompañan y siguen esta celebración eucarística. Hoy tenemos la peregrinación y les damos la bienvenida a todas las familias y los lectores de la insigne y nacional Basílica de Guadalupe. Ellos que dan ese servicio aquí en la Basílica también peregrinan para rendir este tributo de veneración y gratitud a la Santísima Virgen. Vamos a pedir también por el eterno descanso de nuestro hermano Emilio Hernández Ortiz. En este tiempo de Cuaresma, el Señor nos invita especialmente a la conversión. Con un corazón sincero, humilde delante de Dios, pidámosle perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto
ni por su gran estatura. Pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por el sendero recto, así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque, si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes,
levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Es el mismo. Otros: No es él, sino que se le parece. Pero él decía: Yo soy. Y le preguntaban: Entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿En dónde está él?
Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿este es su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces, ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo temen y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y postrándose, lo adoró.
Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús le contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. En la misma línea de la semana pasada, pero dando un paso más, destacan en las lecturas dos símbolos bautismales: la unción con aceite, como escuchamos en la primera lectura, y la luz en el Evangelio. El primer libro de Samuel relata esa unción de David como rey de Israel. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que debemos comportarnos siempre como hijos de la luz. Y el Evangelio presenta a Jesús como luz del mundo, que ilumina los ojos de un ciego de nacimiento. La escena del Evangelio, muy rica y muy larga, se ubica en el contexto de las grandes controversias entre los judíos y Jesús. Controversias que, vistas solamente desde un punto de vista humano, habrían de llevarlo a la muerte, aunque bien sabemos está el designio, el proyecto de Dios por encima de todas estas controversias. La escena de la curación del ciego de nacimiento, en realidad, si nos fijamos, es un juicio que los judíos hacen de Jesús, pero en ausencia suya. Al final, es Jesús, verdadera luz del mundo, el que hace un juicio de todos aquellos que lo rechazan. Al encontrarse con aquel hombre, aquel mendigo ciego, los discípulos se hacen una pregunta que es muy común para todo aquel que de alguna manera sufre, sea por la enfermedad, por vicisitudes, por problemas de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta enfermedad? Ellos se preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres? En el fondo, están hablando de una culpabilidad que aquel hombre y muchas otras gentes no tienen. Jesús rechaza esta creencia. No acepta la culpabilidad. Yo sufro porque soy malo. Eso en el proyecto de Dios no existe. Y Jesús apunta más bien hacia otra pregunta que aparece también aquí en el texto del Evangelio. ¿Para qué? El por qué no tiene una explicación satisfactoria. El para qué, sí la tiene, porque abre el corazón a la esperanza, a la expectativa y al proyecto de Dios. Más que ser explicado, el mal debe ser combatido. Esta situación servirá para que Jesús se manifieste como luz del mundo. Él lo ha dicho, esto es para que se manifieste en él la gloria de Dios. El barro que utiliza recuerda el relato de la creación del ser humano. El hecho de ungirlo sobre los ojos y la orden de lavarse en la piscina de Siloé hacen pensar también en los ritos del bautismo, fuente de una vida nueva. Al recuperar la vista, aquel hombre es recreado, creado nuevamente, entra en una nueva vida.
Abrir los ojos del cuerpo es abrir los ojos de la fe. La curación de la ceguera significa el proceso que recorre el que cree en Jesús y recibe el bautismo. De esta forma, el que había sido ciego va descubriendo poco a poco quién es Jesús. Al principio, el que había sido ciego habla de ese hombre al que no había visto todavía, que se llama Jesús. Después dice que es un profeta. Luego dice que sí lo ha curado, y que si lo ha curado es que viene de Dios. Finalmente hace un acto de fe en él con un gesto de adoración. Yo creo, Señor. Fíjense cómo aquí el evangelista nos presenta ese proceso de la fe, donde podemos ir poco a poco descubriendo a Jesús. En contraposición, a medida que la luz de la fe abre los ojos al ciego, al que era ciego, los fariseos van ofuscándose cada vez más en su hostilidad y su ceguera contra Jesús. Al final, Jesús afirma que los verdaderos ciegos son ellos, que no creen en él. Ellos son los que están cerrados en su pecado, no el ciego del que se preguntaban quién pecó, él o sus padres. Si el Señor, hermanos, nos ha liberado de nuestras cegueras, es para que nuestros ojos vean todo de otra manera, con la lucidez propia de la fe que pone luz donde tantos otros solo ven tinieblas. Respondamos a esta palabra del Señor, reafirmando nuestra fe y nuestra adhesión personal a Jesús, a quien María de Guadalupe nos trajo precisamente para iluminar nuestras tinieblas y llevarnos al reino de la luz. Que así sea. ¿De pie? Hacemos ahora nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y pidámosle que tenga misericordia de su pueblo que hace penitencia. Después de cada petición decimos, ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Por los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales el sacramento de la penitencia, para que Dios aumente su fe, fortalezca su voluntad y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por los incrédulos, para que el Señor abra su inteligencia y su corazón, de manera que lleguen al conocimiento de la verdad y en la fe encuentren aquel descanso que tanto desea su corazón. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por los enfermos, los pobres, los que se sienten tentados, y a todos aquellos que con su sufrimiento participan de la cruz de Cristo, para que Dios conceda su ayuda. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por todos nosotros, para que perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos purificados e iluminados a las fiestas de la Pascua que se acercan. Oremos.
Ten compasión de nosotros, Señor. Por los peregrinos, por todas las familias y los lectores de la insigne nacional Basílica de Guadalupe, y por el eterno descanso de Emilio Hernández Ramírez. Por ti. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por los difuntos Irma Sánchez Mayans, Abril Campillo, Jesús Antonio Flores Pérez, Tony Flores, Arturo Elizondo, Alejandro José Gallo Almada, para que Dios les conceda la paz eterna. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Dios nuestro, Padre de la Luz, que conoces hasta lo más recóndito de nuestro corazón, no permitas que nos domine el poder de las tinieblas. Antes bien, abre nuestros ojos a la luz del Espíritu, para que podamos ver a aquel que has enviado para iluminar al mundo, y creamos únicamente en él. Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor. Y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, por el misterio de la Encarnación, condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe. Y a quienes nacían esclavos del pecado, los elevó renacidos por el bautismo a la dignidad de hijos de adopción. Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo. Y también nosotros, unidos a los ángeles, te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en la oración, nos dirigimos a nuestro Padre Dios con esta plegaria que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, todos los miércoles últimos de cada mes tenemos noches de museo. A las 6 de la tarde comenzamos con una plática, una conferencia sobre cosas no claras, sobre errores, sobre cosas que se dicen de la Virgen de Guadalupe y no son ciertas. Claro, para llegar a ese punto pues se tiene que estudiar mucho, documentos, porque todo esto se muestra con documentos, no nada más porque se le antoje a uno decir cosas. Así que es muy importante que vengan a esto que siempre hemos titulado Controversias Guadalupanas, para que se aclaren las cosas y, como les digo, bien comprobadas con documentación. Así que atrás del museo, atrás de la Basílica Antigua está el museo. Es en el museo a las 6 el próximo miércoles, este miércoles que es el último de mes, desde las 6. Y a las 7 viene un acto cultural. Están invitados, inviten a sus familiares, amigos, de verdad que son pláticas que les va a iluminar mucho. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo en compañía de su familia.